Hola gente, bienvenidos a mi canal. Soy Okimur y Bartolito. Aquí le estamos escuchando. Bienvenidos otro día más a Amist. Hola Bartolito, ¿qué tal estás? Vamos a cambiar el nombre de verdad. Dog Tag Requires. Es una chapa de perro para cambiar el nombre de una gallina. Un boli, si tú lo dices. A ver, que nos íbamos de excursión. Me llevaba la lata y me llevaba tal, me acuerdo, me acuerdo. ¿Y qué habíamos decidido? Ya hemos visto el hotel. Yo creo que me voy a perder menos si vuelvo a ir por la carretera principal, de momento. ¿Habrá mapa en el juego? ¿Te podrás descargar un mapa? O sea, encontrarte un mapa como el Zomboid. ¿Qué hora es? Veo esto muy de noche, tío. Aunque escucho los pájaros. Bueno, son las 11 menos cuarto de la mañana. Pasa que es que hace más tiempo. Adiós. ¿Con qué cojones choco, tío? A ver, había que pararse a coger algo de gasolina. Así que vamos a ir. Uy, por aquí no paso. Espera. Vamos a hacerlo bien. Dios, tío, chaval. A ver. Ahora, frena. No veo el oso. Como no veo el oso, me bajo. Pues estaba ahí. A ver. No tiene nada, tío. Este es el cristal, con lo cual nada. Y este es. O sea, no se ve el cristal. Perdón, está negro, con lo cual nada. Y este. Tampoco nada, tío. Ya, los de ahí adelante no me voy a parar a cogerlos, ya os lo digo yo. Ni harto. O sea, no sé que el oso haya ido. Pero no creo, porque el tiempo no pasa si yo quito la partida, ¿no? O sea, el oso se metió para ahí. Una pena, porque ahí yo creo que había coches. Yo qué sé, tío. Tampoco lo veo, ¿eh? Pero claro, el tío se queda 10 minutos de tiempo de juego y plantado. No voy a arriesgar. No sé, ¿dónde se ha podido ir el oso? ¿Por ahí, por el camino ese? Ay, mira, los de aquí no los vacié. Espera, vamos a darme un segundito, que voy a mirar. No está el oso, ¿no? Vale, vamos a mirar los del motel. Había coches, ¿no? Salta. Mira, había este. Ahí, pero este tiene cristales. Ah, pero está jodido. Vale, este sí. 0 litros. Este, 0 litros. Pues nada, tío. ¿Y las furgonetas estas? No puedo. Bueno. Voy corriendo un momento a este otro de aquí. Este nada, ¿no? Este es negro. Ese no. ¡Ey, mira! Aquí puedo entrar. Macho, qué gordo soy. Tío. Que no entran. Que no, 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 no entra, no. A ver, ¿y aquí qué? Hombre, mira, un poquitito. Fill the can. Bien. Devuélvemela. ¿Y aquí qué? ¿Qué hago? Tiro con el coche, tiro con el coche. No me voy a arriesgar. No me arriesgo. Porque no sé dónde está el oso. ¿Ni mi coche? A ver, tira por aquí. Y vamos todo carretera recto. ¿Qué cojones? ¿Qué coño, tío? Pero venga, hombre. ¿Con qué? No me jodas. Pero venga, hombre. ¿Cómo ha sido esto? ¿Pero qué ha pasado? Ábrele la puerta. Ábrele la de ahí para que haga palanca. Mira, se le mete las ruedas. Pero venga, ¿qué ha pasado?
Drive. Enciende, enciende. Me he quedado sin coche ya, gente. Ya me he quedado sin coche, tío. ¡Toma! Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Uf, qué bugardo más cabrón. Pero con qué choco, tío. Tranquilín. Tranquilín. Mira, otro se. ¿Cómo se va ahora? ¿El coche se estropea? A ver. ¿Qué? No, 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 no. Me han quitado todo encima. Una cocina que te juro que no entiendo. Caída. Si me explico, si me habéis matado y he revivido, revivo con la misma heridas. Esto no me mola nada. Voy a ir a matarlos. A ver si hay otro. Digo, ¿qué esto que usa? 7 milímetros. A ver, voy a poner rifle. Y. Hostia, es que si solo tengo 2 balas. Tampoco voy aquí. Espera, vamos a intentar otra manera entonces. La pistola tengo 3 tiros. A ver. Vale. Se van a cagar. Voy hasta ahí, gente, ¿eh? Un segundito que voy, voy. Me he encontrado una cartera. 5495. Ay, a lo mejor es el código de ahí, de. De ahí, pues sí que hago, ¿lo apunto? ¿O me lo memorizo aquí en algún lado? Cinco cuatro lo voy a apuntar, gente, en un papel, que luego perderé. 5495. 5495. Luego lo perderé. Me conozco. Pero ahí está, ¿eh? Lo voy a apuntar. A ver, cago en. No jodas, tío. No jodas. No jodas, la niebla. Venga, hombre. Me meto en una habitación de hotel. Joder, tío. Y aquí me quedo. Que es mala suerte. Pues voy a intentar dormir aquí. Ahí. Una horita. 2 horas. Lo que dura la. He escuchado algo. Hombre, a ver si escucha a los de al lado. Se despiertan los de al lado. A ver. Démete una horita, hombre. Está. Ya se fue la niebla. Sí, ¿no? Todo estudiado. Mira, no me he fijado si había algún cadavercillo. A ver, ¿qué llego ahí? Que ya me entero. ¿Por qué me han matado? Saca la pistola. Esto se apunta así. Tengo 9 balas. Si con un poco de suerte de un tiro en la cabeza los mato. Lo que pasa es que me habrán jodido el coche, ¿no? Entiendo. Porque se quedó quieto parado. A ver, cabrones. ¿Dónde estáis? Ah, mira, aquí es donde apareció la primera partida, diría. Me suena a esto. O sea, este juego en el mapa no es aleatorio. El mapa es el mismo. Una que te lo aprendes. Mira, ahí hay uno, tío. ¿Qué dices?
¿Y el arma? Dame, 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 dame. Dos tiros. Azúcar, mira, para hacerme alcohol, qué bien me viene. No tengo, no soltaron más armas. Esto tiene balas. No puedo. Anda, está rota. ¡Ja! Un cuchillo mío. Una sierra. Tengo unas cuantas. Pero como yo entiendo que se van a desgastar. Y aparte, si me matan con ella encima, ya está visto que lo pierdo todo. Quiero entrar en su casa. Y luego miro el coche. Estaba pensando, mira el coche. A ver, pero es que, a ver, aquí no se ve nadie, ¿no? Hostia, la barra de hierro, chaval, mira para qué es. Voy a por ella. Crowbar. Mira tú para qué sirve. Esto nada. Pues voy a ir a por ella, ¿eh? ¡Ey! Toma, guay. Oye, ya tendremos un montón de inventario desbloqueado, ¿eh? Eso mola, ¿eh? O sea que el loot bueno tiene que estar ahí. No he podido coger loot de momento. A ver. Vale, voy a mirar el coche. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Aquí no veo nada más que pueda coger. Estos maderos molaría poder cogerlos. Mira, ese. Aunque ya me la puedo hacer, oye. Pero si es gratis, es gratis. Así, claro. Voy a por la. Uf, que no me la hayan roto, tío. Que puedo volver a casa en un minuto y cojo la barra. Y este no soltó. O sea, el que estaba aquí se bugueó. A ver. Me jodieron el motor. Y me jodieron la batería. Y la batería. Bueno, y la bujía. Bujía tengo. Me robaron la lata, es verdad, chaval. Dame un segundo, que voy a acabar de coger esta rueda y voy para la base y vuelvo con la palanquita. Coño, estaba aquí la lata, gente. Mira, estaba aquí delante, justo. Y la comida. O sea, no me la quitaron. Se dropeó. Amigo. Bueno, da igual, voy a casa. Motel. Allí, vale, un segundín. Ya llegué, ya estoy aquí. He venido corriendo, no me he traído comida. Porque pensaba seguir para adelante, ya total. Mira, están todos muertitos. Siguen aquí los cadáveres. A ver. Aquí, ahora, ¿cómo es? V. Procede. Lo que. Uy, que me voy de la cámara. Hola. Tela. Cierra. Madera. ¿Esto qué es? Painkillers. Y sí, mira, antibióticos. A ver. Crowbar. Procede. Un segundito, gente. Voy a quitar esto, que hoy hace mucho calor. Ya está. Ay, estaba dando un pampurrillo de calor. A ver. Quita. Ay, munición. El casco ya lo tengo puesto, ¿verdad? El equipo. Ah, no. Se me rompió. 93, 94, 97. Bueno, ahora ya lo tengo puesto. Madera. Botella vacía. Y aquí de momento
También las estanterías, nada más. Esta. No, esta. Crowbar. Procedo. Una escopeta que mola y cartucho. Pues de arma de escopeta tengo, ¿eh? Sí, fíjate que hasta me la voy a equipar por si acaso viene el oso. 3. Recárgala. 3. 4. Venga. Pues seguimos para adelante. Esto es nada, ¿no? Que aquí quedan. No les puedo hacer nada. ¿Cómo de inventario? Bien. Lo que no tengo es comida. Bueno, Dios proveerá. A ver. Voy a seguir la carretera. Voy a seguir la carretera. Qué pena de coche, tío. Cago en la leche. Uah. Producción que me hacía. Ahora cogeremos el otro, la camioneta que decís, que no tiene huecos de inventario. He visto algo, para piedras. Pero le puedo poner. Mira. ¿Qué hora es? Las 4. ¿Y esto? Nada, ¿no? Solo se atractiza. Mira, comida. Esta lo que pasa que también. Bien, bien. Vale. O sea, ¿cómo me curo? ¿Cómo recupero vida? Con la venda. Que nunca me toca. Ahí no lo he pillado. No sé cómo recuperar vida en este juego. O sea, entiendo que con la venda algo habrá. A ver, voy a ir. ¿Y qué es eso? Una piedra, seguro. Un palo. Joder, me van ganas del país, ¿eh? No hay ningún coche aquí que pueda coger. Coches, coches. Mira, este sí. Piedra, ¿verdad? ¿Qué tienes? Nada, tenías. Bueno, la lata me la dejé en casa, sí. Y aquí. Trae. Me parecía que empezaba a bajar la niebla, pero es que no sería posible. Nada, tienen gasolina, pero no tienen nada. Hostia, pues para llegar a casas, voy para ahí. ¿Dónde estoy, chaval? En un cruce. Habrá enemigos, ¿no? No veo movimiento, gente. Que parece un campamento militar, tío. Pero no veo a nadie. Vale. Bueno. Nada, ¿no? Voy, voy, voy. Hay una blueberry. Espera, o usar como cebo. La puedo pasar. Hostia, mira, tío. Qué pena de no traer el coche. También molan, hubiera molado un jeep, un camión de estos, también molaría mucho, un tanque. Ay, si pusieran tanques, a ver,
Esto va a tener mucha cosa aquí, pero nada para coger. Es que lo estoy viendo, tío. A ver, venga. Ay. Nada, nada. Una de estas que parece ser que son muy útiles. El problema es que como hay aquí algo, ya sabéis que no. Mira, ahí sí vi. Ahí veo. ¡Ole! Recarga. Ya llevo una escopeta. Coge la munición. Coge eso. Es que es necesario un coche. A pie no se puede salir, tío. Pero tampoco hay zombies. Claro, como no salen. Mira, de escopeta sí que voy servido. ¡Ey! ¡Ole! Joder. Me está saliendo muy bien. Esto es munición. Pero digo yo que los militares también, no sé, me da a mí, necesitarían cuidarse. Eso que era charcoal, carbón, ¿no? Que digo yo que lo puedo hacer yo. Se estaquea. Pues bueno, un momento. En una parte electrónica. Que eso seguro que no lo puedo hacer yo. Hostia, una granada, tío. Algo he tirado. Los guantes. ¡Qué tiro, tío! ¡Qué tiro! El charcoal. Que yo creo que eso lo voy a poder hacer. Y esto, pues mira, me lo voy a comer. Eso es más seguro que lo voy a coger por ahí. Y me cojo los guantes. Qué malo de ser. Ya solo me quedan hueco. Tengo que seleccionar muy bien. Tengo que volver aquí. O sea, ahora sería vendas o alcohol. Lo que queremos es vendas o esto si se estaquea, se estaquea. Vendas o alcohol. Es esto, sí. Bueno, claro, es que la munición. Poco loot, tío. Otra gascan. Hostias, un motor de coche. Vale, algo tenemos. Me falta la batería. Esto se estaquea. Hola, bien. Dos, se estaquean. Voy hasta el final. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. No voy a dejar aquí, aquí no hay nada. Pero la idea era que me tocara un alcohol, una venda. Una venda mejor. Que no tenga que craftearla, ¿no? Pero me da a mí que va, tío. Te curarse en este juego. Bueno, coge. Llevo madera, sí, pues píala. Y me da a mí que va a casa. ¿Sabes qué molaría llevarse esto, tío? ¿Hasta casa? Yo creo que llego. Venga, nos vemos en casina. Esto va a ser un show. Darme un segundito, gente. Nos vemos ahí. Oye, no me llego a marchar. Encima de aquí de las cosas hay loot. Ahí hay un arma, tío. Posa. ¿Cómo subo? ¿Por aquí? ¡Ah! ¡Que trepa! Si mantienes la barra pulsada. A ver, mete la barra aquí y te la llevas. Te la lleva. Entonces allí también. ¿Dónde dejé mi cajica? Ahí. Vale, a ver. Hostia, plumas. Llevo plumas encima. Pluma, pluma. No, hostia, el motor. Está jodido. Pero vale. O sea, está jodido, pero me vale, ¿eh? Si voy con cuidadito. O sea, puedo subir por aquí. Ya. No. Ya. No. ¿Por qué no sube? Amigo. Esto no me estará quitando vida con el árbol. Con el árbol. Con el brazo. Mierda.
lo que os digo, si veis que se atasca, que como es el caso. Atascadísimo, tío. Ahora. Ahí. Ey. Bueno, esto con esto. Rifleamos. Esto con esto. No lo puedo llevar en la left hand, ¿no? Y esto. Y esto. ¿Y qué puedo llevar en la left hand? Esto. 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 Da, si te lo probé. ¿Para qué sirve la mano izquierda? Mano izquierda. Vale. Pues que te den. Esto es una caja más pequeña que el otro. Me voy, gente. Me voy para casa. Venga, voy a. Palo. A llevarme esto, como he dicho, que mola. Joder. Hostia, ¿cómo salgo yo de aquí? No me acuerdo, ¿eh? El problema es que no veo mucho. A ver. Y luego venimos, pasamos la noche. Comemos, descansamos y. Voy a dejar las piezas instaladas en el otro coche. Y vamos a. Estoy pensando, tío. Ya tendría el otro coche si quisiera. O sea, la batería la tengo. Las cuatro ruedas las tengo. Y tenía una bujía de reserva. Con lo cual, yo creo que si quisiera, podríamos probar a hacer lo que decíais. A coger la furgoneta. Que a las malas. Como decía Magui, me llevo esta caja de momento. Venga, probamos, nos vemos en casa. Y ya me enrollo a hablar. El oso, gente, el oso está ahí. Miradlo, ¿lo veis? Ahí. Mi casa está cerca, tío. Ah. Tengo una escopeta y sabéis que estoy muy loco. Ya me auto. Baja, 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 baja despacito. Ahí. Ya no tengo estamina. Me ha asustado Bartolito. Bartolito, no asustes a papi. Mi corazón. Ay. El aceite. Ha sido por a placearlo. A ver, tampoco voy a hacer una locura de ir a por el oso con el equipo entero, ¿eh? Estoy loco, pero no tanto. Voy a vaciar el loot, ¿vale? Y voy a por el oso, un segundín. Vale, listo, vamos a por el oso. O sea, he tenido que tirar las cosas al suelo. ¿Cómo puedo tener tanto hueco y a la vez no tener nada de hueco? Es que. ¿Qué me ha pasado? Yo me des dentro. Perdón. Ya lo sé, si no sé, no sé qué hacéis viéndome, la verdad. Suscribiros, like, esas cosas. Voy a por el oso. A ver, quería que intentar cazarlo cerca de mi casa. ¿Para qué? Para poder subirme a una escalera. Así que voy a intentar llevar la estamina hasta arriba. Estoy muy fatigado. A ver. Aquí me puedo meter, ¿no? Sí. Bien, el oso entra la. A ver, un oso no entra por una puerta, tío. Ahora, ¿hasta dónde está el oso? Míralo allí. A ver. Toma.
¡Toma! Me tenía que haber tenido un cuchillo. Lo sabía. Que me tenía que haber tenido un cuchillo. Me acabo de dar cuenta ahora mismo, tío. Te tienes que haber tenido un cuchillo. Porque si no, ¿cómo vas a rajar al oso? No. Pues con un cuchillo. Un sable de luz. Un sable de luz mejor. Porque cauteriza la. Me he imaginado. El oso cauterizado me da hambre. Estoy enfermo. Sé que tengo 10 cuchillos. Venga. Vamos. Corre. No sé cuántas balas he gastado, ¿eh? ¿Cuatro? ¿Cinco? Bien. Venga, que despellejo a. Aquí. Al hocico. Bueno, aquí, Winnie. Que te vas a cagar. Butcher. Butcher. Difícil de usar. No, todo el noto. Espera, veo por todas las herramientas. A ver. A ver, tío, vamos a ver. Cabeza. Difícil. Buena. Butcher. 30 minutos. Cuerno. Vestuse. Pues quiero todo, ¿no? Todo. Seis horas. No, me voy a morir, me voy a morir. Para. Para que me muero. Que más es de noche. ¿Qué locura he hecho, tío? Yo qué sé. Yo qué sé. La primera que el despellejo un oso, tío. Bueno, pues lo hemos hecho en la matanza del cerdito, y oye, es distinto. Yo iba a comer. Y ahora qué, ¿dónde? ¿Qué hago con este montón de cosas que tengo? Lo voy a tirar porque a lo mejor la lío. Espera. Esperar. Que me parece que me voy a echar a dormir. ¿Cómo? ¿Cómo bebo? Vale, una hoguerita ahora para cocinar. Pero me da a mí. Que a lo mejor me muero mientras duermo. Vale, cógete el bate. Por si viene alguien. ¿Qué hora es? La una. Duérmete 5 horitas. 6 orinas, venga. Bien. Ha dormido bien. Métete. Coño, pues. Una. Y una. Coge el hacha. Y la sierra. Y el cuchillo, chicos, el cuchillo. Es que no lo veo. A ver, espera. Está aquí. Vale. Vuelvo a po al bucheo. Vuelvo al bucheo del oso. ¿Cómo voy? Bien. Llevo todo, ¿no? No lo sé. Vamos al bucheo del oso. Si sí, sigue ahí, que a lo mejor. Ah, sigue ahí, sigue ahí. O sea, hasta que no lo pele del todo va a seguir estando aquí. Lo voy a hacer desde este lado. Lo puedo hacer desde este lado. ¿Qué me queda de aquí? Una unidad y 4 unidades. Buchea. 2 horitas. Qué nervios. Vale. ¿Hay niebla? No. ¿Qué me queda? Esto ya está. Esto ya está.
sea, ya está, aquí no me da nada. Vale, o sea, ya tengo todo el oso pelado. Una preguntina idiota, que creo que es más seguro que no, pero el loot no se respanea, ¿verdad? Perdón. Es una pregunta un poco tonta, pero imagínate que por un casual de la vida resulta que va el loot y se rellena, tío. Estaría guay. Ah, mira, no lo había cogido todo. Es que me cuesta, mira que lo digo mucho. Aquí te repites más que el ajo. Pues el ajo es muy bueno para la salud y para la sangre y para dejar al vampiro. Soy listo. Anda. Voy a llevar piedras, ya que voy. Porque luego a lo mejor necesito piedras para hacer la puñetera hoguera de cocinar. Y palos. Que aún me pilla la niebla. Mira, piedra. Joder, macho, pero ¿y qué le pasa a estas que hay ahí? ¿Esto qué es? ¿Qué he cogido, tío? ¿Qué he cogido? Hojas. Palo. Palo. Bueno, voy a coger piedrinas. Es que a lo mejor no me hacen ni falta. Estoy aquí como un imbécil. Pero es que normalmente para hacer una hoguera, sí. A ver, vamos a casa. Mira, que está ahí. Está ahí. No sé qué era. Palo. Oye, Bartolito. Bartolito. Oh. Así está. Bartolito, ¿dónde estás? Bartolito. Ven aquí. No. No. Te vayas de casa, Bartolito. Te quedas aquí en casina. Mira, Bartolito. Te voy a subir aquí arriba. Aquí. Esta va a ser tu casa. Mira, te quejarás para ti solo. Estás muerto de hambre. No sé cómo comes ni cómo bebes. Habrá que hacerte un comedero, pero no te mueres. Me da igual. Oki, cuidando mascotas desde tiempo inmemorial. Dejadme a vuestros gatos, que os los cuido. ¿Eh? Preguntar a Bartolito. Lo vi que lo hago. Ven, no se muere. A ver, quiero cocinar, quiero cocinar, quiero construir, quiero darle a la B. O me hago más moderno. Ajá, ¿esto va qué es? Para secar cuero. O sea, tengo que secar el cuero. Hombre, no me jodas. Cooking pot, cooking pot. Grill. Pero esto a lo mejor necesito ponerlo en una fogata. Sea, me puedo hacer esto. Habrá que ponerlo encima de una fogata, entiendo yo. A ver, sticks. No me digas que no tengo sticks. Gente, dame un segundito. Voy a buscar materiales. Un momentito. La gente llevo aquí 10 minutos dando vueltas por el campo para tres piedras, tío. Pero no sé, chaval, ¿qué estás haciendo el juego? Vete más al campo. Hay piedras por todos lados. Solamente en la finca mía va mi hijo y mira, mira, va para piedras. Y encima me trae para casa todos los días tres piedras. Y este. Mira, ah. Y yo dejándolas cuando iba por ahí. Ah, una piedra, no la cojo. Mi madre, si es que es el mayor tesoro del juego, eso y las vendas. Piedras. Piedras y palos. Los palos, hombre, digo yo que rodándole un árbol me caerán palos. Pero lo que me está costando conseguir una piedra abajo. Joder. Cuatro. En un principio ya tengo para hacerme la fogata. A ver. Me voy. ¿Dónde está mi casa? Vamos. Voy para una piedra, tío. La fogata entiendo que me la tendré que hacer afuera de casa. A ver.
Esto sé que lo necesito, mira, que lo vi. Ah, esto no se estaquea. Anda, que te den por saco, tío. Este juego de la leche. Se estaquea lo que les dé lo que le da la gana. Más sin sentido. Aquí. A ver, hoguera, ¿cómo era? Basic. Ay, no, es en la B, en la B. Campa, antes de hacer un campfire. 8 de 8, no tengo palitos, tío. Meterle cuatro hostias a un árbol. A ver, vigila la vida. ¿Soltó algo? Plumas. Plumas. Hojas. Vale, dos hostias, hombre. Mira, branch. Corteza, que también la van a necesitar. No sé, hay palito aquí que soltó. Venga, y hojas. Y no le di. Quieto, frena, frena, no te emociones. Ahí cayó algo, pero fue atrexo. Dale otra hostia. Nada, ¿no? Aquí soltó una hoja. Ah, claro, es que. Mola cómo rebotan las hojas. ¿Ya? No, creo que son 8 y tengo 7. Uy, qué amago le hice, ¿eh? Ahí. ¿Y eso es lo que te digo? Que te tiro. Ya está, tampoco el árbol. Hala, me voy para casa. ¡Mira una piedra! A ver, la B, chicos, me liáis, ¿eh? Campfire. Entiendo que en casa no. Es que me deja. A ver, que yo estoy muy loco, que no tengo problema. La pongo fuera. Yo no creo que se queme la casa, sinceramente. Yo creo que eso no lo ha implementado ni harto vino. Así que la voy a poner, como oyes, aquí. Así de claro. Cierra la puertina y trabaja. Si se quema la casa, me río. Muy bien. Y ahora quiero hacer Fireguz. Craftéatelo. La vida. Hostia, la sed, ¿eh? La sed, la sed. Espera, que sé que tengo bebida repartida por todos lados. Meten aquí cuatro piedras. Ah, lo que es no colocar las cosas, gente. Y Fireguz aquí también tengo. A ver. Ahora. Bueno, lo primero sería. Interact. Fue el. Fireguz. Bien. ¿Cerillas? Lo lógico, ¿no? Sería meterle cerillas, tío. Hombre, 32 no. Y me da 2 horas.
Si le meto esto, eso no aumenta. Y me he quedado sin él. Vale. Y ahora. Gente, esto está chunguillo, ¿eh? O sea, y ahora quiero hacer para grilear. Necesito 4 y 1. De esto tengo aquí seguro. No, de esto tengo aquí seguro. Espera, voy a recoger la que tengo repartida por ahí. Lo sabía. No tenía palos. Mira, palos. Voy a guardar esto aquí. Madera aquí. Y las plumas en algún sitio lo tengo que tener. Y plumas. Aquí tengo 8 plumas. A ver. Hostia, pues creí que tenía aquí. Me la bujea. Creí que tenía más, ¿eh? No, no, pues no tengo tanto. O sea, tengo esto y esto. Y quiero que construyas un grill. Esto es mejor. Boiled water, café, boiled food, a food that needs many ingredientes. Esto a lo mejor es mejor. Puedo hacérmelo, necesito 5 palitos. Y de esos tengo. No tengo. Ah, pero tengo de estos. 5. 3. Me está cayendo el vídeo, gente. ¿Eh? ¿Se ha caído algo? A ver, ve, construye cooking pot. Ah, claro, ahí, perfecto. Place, construye. Muy bien. Ah, pero vale, puedo usar la carne, pero claro, necesito movidas. Entonces, ahora, si como un imbécil quiero hacerme el grill, puedo igual. ¡Ole! ¿Qué pasa? Vale, carne. Grill. Métele carne. Una. ¡Oh, qué sonidito! ¡Ole! Bartolito, eres el siguiente. Oye, ha molado ese sonidito de... Uy, me ha dado hambre, tío. Me ha dado hambre. ¿Cuánto tarda? Par de años. Le meto más madera. Es que he gastado, me ha jodido gastar la madera de antes, ¿eh? Y que no se estaquen las vallas. En serio, este tío no ha ido al campo. En serio te lo digo. Que son tres. Ahí. Mierda, ¿cómo se llama esto? Bueno, no son moras, ya lo sé. Arándanos, ¿no? Lo he dicho bien, da igual. Es que en una mano te entran 10, así. Así. Y el tío no puede llevar más de una en una. Yo no sé cuándo se hace esto, ¿eh? Si se quema, se quemó. Voy a poner cruda, 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 cruda. Medio, medio. Bueno, a ver, vamos a ir haciendo cocinas. Voy a colocar esto. No os vayáis. Vale, ya está hecha, no tarda mucho. Y ahora tengo aquí unos chuletones. Bien hecha. Bien hecha. Me lo voy a comer porque me hace ilusión. Vale, quita sed, es obvio. Hostia, que sí quita sed. No, todavía no. Vale, necesitamos cajas más grandes para la comida. Esta la he dejado para la de las piezas del coche, que ahora mismo se van a ir a tomar por saco. ¿Está algo tocado? Sí, pero nos va a valer. Estos palos los estoy usando para el fuego. Mira.
Ahí está, fue. Coge, quítale la carne. La carne está hecha. Voy a hacerme. Si tuviera. Esto no sé qué es la grasa. Usar en cooking pot. Cooking tax. Quiero hacerlo con la default. Cook. Cook. Ah. Vale. Y me va dando fuel. Biofuel. Vale. Mira, gente, aprendemos algo más. Y a la vez, en el grill, puedo acabar. La carne se estropea. Sí, que se estropea. Bueno, de momento. ¿Cuánto llevamos de vídeo? Bueno, y lo vamos a dejar un poco más cortito. Hemos aprendido muchas cosas, pero antes de dejarlo, nos vamos a ir a por el coche nuevo, ¿vale? Necesito traerme más cajas, ¿eh? Mira, voy a guardar todo aquí a lo loco, en serio, tío. La putada es que lo que no se estaquea me lo tira para afuera. Porque si no haría ta 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 ta. A ver si se estaquea algo. Y no, que no me lo tirara para afuera. Ah, no, aquí tengo un hueco. Y aquí sí, porque me llevo 2, 3, 4, gasolina, bujía. Y todo lo que no sea piezas del coche. Aquí me molaría dejarlas, pero no puedo. Ya no tengo ningún hueco más, ¿eh? Bueno, vale. Y la grasa aquí está en el suelo. La grasa que te va a hacer compañía. Espera, desequipa el hacha. El hacha. Y la carne también. Y el cuchillo, que no lo quiero perder. Venga, nos vemos en la puerta con el coche nuevo. Vais a ver, no os vayáis. Ya sabéis lo que me he acordado. Que dejé toda la gasolina en el otro coche, que era por ella. Teníamos 6 litros. O sea, porque tenía 0,84 ahí, que no sé cómo me quedó. Pero si no, no podía arrancar. Bueno, acabo y ya despedimos el vídeo. Un segundito. Nada, gente. No tengo gasolina. Tengo 0,65 y no me arranca. Debe ser porque le falta. A lo mejor tiene que tener 1 litro. Fíjate como una cocina que me llama la atención, así a lo tonto. Aquí ahora. Se han estaqueado dos que he cogido, pero no soy capaz de que se estaquen más, tío. Es que es lo bueno. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues mira, despedir el vídeo. Lo primero, beberme una latita de Coca-Cola. Y esto lo tengo agotado. Porque uno paro de ir a correr. Y me parece que está viniendo la niebla. Así que voy a hacerle que descanse una horita. Y listo. Y la idea entonces es ahora ir a recoger o ha venido niebla. ¿Cómo está de fatigado? Bueno, son las 4 de la tarde. La idea sería ahora, ya en el siguiente vídeo, conseguir piedras. Mira tú, tontería. ¿Qué te lo voy a decir? Ir a buscar, mira qué de piedras. Y plumas, y palos. Es que no tengo hueco. ¿Esto se apagó? Probar. Vale, y la idea entonces es ir ya por el coche. Mañana en el siguiente vídeo, pues oye, investigar un poco más. Yo creo que no está mal. Voy a pausar. Ay, me está encantando el juego. Espero que vosotros también, la verdad, se ha dicho, porque ya os digo, lo estoy grabando de seguido. No, el 2 y el episodio 2 y 3, que lo habréis visto hoy domingo, por cierto, el episodio 2. Y este que sería el episodio 4, lo estoy grabando pues hoy domingo. ¿De acuerdo? A ver si me da tiempo a grabar otro más, otro trocito del siguiente. Entonces, no estoy leyendo los comentarios. No sé qué recepciones ha tenido también tampoco el juego, pero es que me está molando mucho. Así que lo grabo. Y ya está. Y no me enrollo. Venga, no me enrollo más. Oye, besitos. Chao. Os quiero.